Los Iron Hands son los más fuertes de los Astartes, no por sus características biológicas especiales, sino por su mezcla con tecnología mecánica. Los Iron Hands se distinguen por su enfoque único en la fusión entre carne y máquina, su filosofía que desprecia la debilidad de la carne mortal y su estrecha relación con el Adeptus Mechanicus. Estas características los hacen únicos entre los capítulos leales del Adeptus Astartes. Son notorios por sus extensos cambios mecánicos, más que cualquier otro capítulo de los Space Marine. Desde su iniciación, los nuevos miembros del capítulo reemplazan su mano izquierda con una prótesis biónica como un símbolo de ascensión a hermano de batalla. A lo largo de sus vidas, es probable que un guerrero de los Iron Hand renuncie cada vez más a su cuerpo Posthumano, no solo reemplazando parte del cuerpo dañado, sino también miembros y órganos completamente funcionales en una búsqueda obsesiva de la pureza de la máquina. Los Iron Hand aplican un cálculo brutal a todas sus decisiones. Participan en batallas solo cuando su lógica fría indica que será un beneficio neto para el Imperium. Los únicos aliados imperiales que consideran cercanos son el Adeptus Mechanicus, con quien comparten el desprecio por la carne y la veneración de la máquina. Mientras que otros capítulos de Astarte pueden temer la muerte viviente de ser enterrados dentro de un Dreadnought, los Iron Hand ven la perspectiva de la comunión tan cercana con la máquina como el honor más alto que pueden recibir. Esto refleja su filosofía central y afecta profundamente su cultura de capítulo y sus tácticas de batalla. A pesar de su amor por la lógica y las reglas, los Iron Hand siguen el Códex Astartes de manera única. En lugar de reunir reclutas nuevos en una compañía de exploradores dedicada, cada una de las 10 compañías de Iron Hands recibe directamente sus propios reclutas en uno de los clanes de Medusa, su mundo natal. Esto hace que los nuevos reclutas estén distribuidos a lo largo de todas las compañías del capítulo. Medusa, mundo natal de los Iron Hand, es un planeta prohibido de cielos oscuros y una lucha constante. Sus habitantes viven en grandes trenes que se mueven por la tierra y fortalezas móviles, llevando una existencia nómada para sobrevivir a la geología en constante cambio de este terrible planeta. Por lo cual incluso las edificaciones y fortalezas en realidad son gigantescas máquinas. Y esta forma de vida y filosofía es adoptada por todos los hijos del primarca Ferrus Manus, dado que en realidad hay muy pocos capítulos sucesores de los Iron Hands. Esto se debe a que la legión fue Casi aniquilada durante la herejía de Horus. Los pocos que escaparon de la emboscada en István 5 se reunieron bajo el liderazgo de Shadrach Meduson, junto a los supervivientes de los Salamanders y Ravengard. Conjunto de legiones que se conocieron como las legiones desgarradas. Sin embargo, son muy diferentes estas legiones. Cuando los comparamos, los Salamanders son muy compasivos, la Raven Guard es extremadamente sigilosa y los Iron Hands son extremadamente fríos y lógicos. Y si la pregunta fuera, ¿cuál es la mezcla perfecta entre un soldado y una máquina? Los Iron Hands serían la respuesta.